Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz del Ojo Oculto. Esta es una magnífica historia que los llevará al terror y se titula La Casa Maldita. Hola, mi nombre es Sofía. Todo esto que les voy a platicar son cosas de mi día a día desde que era una pequeña niña. Recuerdo que siempre veía cosas en mi habitación, que tenía una amiga imaginaria, la cual decía que jugáramos en las madrugadas, que la acompañara a su casa que estaba en el bosque, pero cuando le decía a mis padres, ellos me decían que no fuera nunca con ella. En muchas ocasiones me dejaba su perro para que yo lo cuidara. Al principio les daba mucha gracia, porque yo siempre tenía un lazo, y pues ahí tenía que amarrar al perro para que no se fuera. Después de mucho tiempo, mi amiga se enojó porque jamás fui con ella y ya después no fue a visitarme. Nos mudamos a una casa que le rentaron a mi papá en el Estado de México, y ahí veía más cosas, pero esta vez ya estaba más grande y me daba mucho miedo. En el segundo piso, en mi habitación, siempre se movían las cosas y miraba a través de la ventana a un señor muy barbudo y con ropa muy mugrosa, con un casco amarillo en la cabeza y un martillo en la mano. Él se me quedaba viendo fijamente, con una mirada muy penetrante, con expresión en el rostro que parecía que estaba enojado y siempre estaba ahí. También se veía una sombra muy alta y negra en la sala, pero ella solo salía cuando oscurecía. Yo les platicaba a mis papás y obviamente, por mis antecedentes, siempre me creyeron. Así fue como hicimos de todo para ahuyentar estas cosas. Limpias con brujos, santeros, espiritistas, paleros, misas y bendiciones de la casa. Para mi mala fortuna, tiempo después, mi papá tuvo la opción de comprar la casa y fue entonces cuando el mudarnos ya no estaba en los planes. Nada nos podía ayudar y cada vez que hacíamos algo, se ponían más pesadas las cosas. No podíamos tener mascotas ni plantas, ya que todo lo que entraba en la casa se moría. Casi nadie nos visitaba, pues sentían una tremenda mala vibra, y la gente se fue alejando de nosotros. También mis padres se quedaron sin trabajo, solo conseguían algo rápido para poder sobrevivir. Así pasaron varios años, y las cosas que pasaban fueron empeorando. La casa se sentía siempre fría, y por fuera hasta parecía deshabitada, ya que la hierba crecía por todos lados, muy rápido, y por más que la arrancábamos, seguía creciendo. Un día, una de mis primas se tuvo que mudar con nosotros. Yo estaba feliz, porque así no estaría sola cuando mis papás salieran a trabajar, o más bien a buscar trabajo. Pero mi felicidad cambió a los pocos días que mi prima se mudara, ya que ella es muy alegre, y de un momento a otro cambió mucho. Se le veía pálida y ojerosa. Yo escuchaba en las noches en su cuarto cómo salían risas y de un instante a otro llantos. Sabía que era ella, porque conocía perfectamente su voz, y esto me abuseaba mucho. De repente, la casa estaba muchísimo más horrible, ya que llegaban unos olores asquerosos, como a muerto, a panteón, así como a flores podridas. Mi prima cada vez estaba más delgada, y fue en cuestión de dos semanas. Una noche me llenó de terror porque los lloriqueos y lamentos eran más fuertes. Entonces mi papá decidió entrar a su cuarto. Ella estaba en la ventana intentando lanzarse al vacío. Yo entré y vi como la sombra negra que estaba antes en la sala la jalaba. Esta la quería lanzar por la ventana. Mi papá no pudo agarrarla, cayó, y por suerte ella se encontraba en el primer piso. No le pasó más que una pierna rota y así como varias costillas. Llegó una ambulancia, algunas patrullas que los vecinos llamaron. Se llevaron a mi papá porque pensaron que él había aventado. Después de algunas horas y de que mi prima dijera que ella sola lo hizo, mi papá salió de la delegación. Yo estaba en el hospital con mi prima y ella me contó todo lo que ocurrió. Me dijo que cuando llegó a la casa, en uno de los closets, al acomodar su ropa, encontró una caja, la cual contenía unas fotos de una familia y varias cosas, entre ellas unos aretes que le gustaron mucho, y pues se le hizo fácil ponérselos sin saber que estos le traerían la desgracia. Había también un diario en el cual una madre de familia que rentaba en la casa comenta cómo le fue pasando lo mismo que a mi prima, pero al investigar me encontré con que ella se suicidó en aquella casa. Mi prima me dijo que dos días después de llegar y encontrar la misteriosa caja, los ruidos y las sombras se fueron incrementando a tal grado que se le aparecía la sombra esta y la atormentaba, ya que le decía que poco a poco se iba a entregar a ella, que su destino era la muerte. Ella lloraba por las noches, ya que aparte veía muchas cosas, como fantasmas, personas que habían perdido la vida en esta casa, pero también decía que se sentía como poseída, sentía ganas de matar, escuchaba susurros que le decían qué hacer, y cuando despertaba
sentía mucha debilidad y dolor en todo el cuerpo. Así fue su día a día estas dos semanas hasta que intentó aventarse por la ventana para terminar con su suplicio. De nuevo, recurrimos a la iglesia y el padre nos dijo que necesitaba un exorcismo, pero que sin pruebas no se lo autorizaría a la iglesia. Después vimos un pastor, el cual nos recomendaron. Este empezó los exorcismos. Llegaba mucha gente de su congregación, le rezaban, hacían rituales, pero para serle sincera, esto empeoraba más las cosas, ya que mi prima estaba cada vez peor, apenas comía, y en el hospital solo nos decían que era una enfermedad mental. Esto duró un mes, y de buenas a primeras, el pastor dejó de ir. Nos dijo que ya no podía hacer nada, que era un demonio muy fuerte, y que él ya no estaba preparado para esto, que lo pusiéramos en manos de Dios, y que él sabría qué hacer. Mi prima, en su estado de lucidez, me dijo que saliera a comprarle una torta, que tenía mucha hambre. Yo salí rapidísimo, y en serio, que yo no creo en el destino. Pero en ese momento, se me acercó en la calle un señor, y me dijo que no tuviera miedo. Yo intenté alejarme, me preguntó por mi prima. Yo volteé enseguida, y le dije que cómo sabía. Él me dijo que le habían dicho que necesitábamos ayuda. Mi primera impresión fue de desconfianza, pues jamás lo había visto en mi vida. Pero me fue diciendo lo que pasaba, y me dijo que la quería ver, que lo habían mandado a ayudar. Yo lo llevé a la casa. Antes de entrar, le dije a mis padres y después de un rato aceptaron. Le llamaron a dos vecinos, los cuales sabían del problema, esto para cualquier cosa que quisiera hacer este hombre. Al entrar, se presentó, dijo que su nombre era Lázaro y que él era una especie de vidente, que tenía ya tiempo buscando la oportunidad de acercarse para poder ayudar a mi prima, ya que en sus sueños dice que Dios le habló y le dijo que la tenía que ayudar. Aunque para mí era un hombre común y corriente, al poner un pie dentro de la casa, de inmediato le cambió la expresión. Dijo que él estaba ahí para ayudar en voz alta, que no tenía miedo. Su cara tenía una expresión como de pelea. Sacó de su morral unas plantas que llevó a la sala. Le pidió a mi mamá un recipiente con agua. Las puso a remojar y empezó a rezar. El ambiente se puso muy tenso. Las cosas se movían y la casa estaba helada. De pronto, muy fuerte, nos dijo que tenía que salir al patio. Lo llevamos, sacó una especie de alcohol, hizo una cruz y un círculo con sal, a los cuales les prendió fuego. Todos nos quedamos helados cuando empezó a tronar el fuego. Se hacían unos remolinos muy altos. Empezó a rezar y a invitar a todas las cosas que estaban ahí para que se fueran a la luz. Seguía rezando y poniendo más alcohol hasta que los remolinos se fueron calmando. Yo lograba ver a mi prima asomada por la ventana, pero sus facciones eran irreconocibles, así como si fuera mala. Lograba distinguir también detrás de ella aquella sombra. Él nos explicó que primero tenía que dar luz a todos los entes y espíritus que estaban atrapados en la casa y que este demonio no dejaba ir y que de ellos se alimentaba. Si no hacía esto primero, no podría combatirlo. Nos fue pasando para limpiarnos uno a uno. Al pasar yo, de nuevo los remolinos se agitaron y empezó a limpiarme. Sentí cómo me desvanecía. Al terminar, me dijo que solo él, mi papá y yo entraríamos con mi prima y que comenzaríamos un ritual de expulsión. Pidió los aretes. Me sorprendí tanto porque era algo que solo mi prima y yo sabíamos. Después nos pidió todo lo que tenía la caja y lo quemó en un tambo de metal con hierba, sal y alcohol. Empezó su ritual limpiando con las hierbas a mi prima, después con varios huevos que se le rompían en cuanto él empezaba a pasarlos por su cabeza. Ella lo miraba muy feo y se reía burlonamente. Él le repetía que no le temía, pues ella no era de su propiedad, y que le dijera quién era y qué quería. De pronto, la tomó con una mano en la frente y le empezó a hablar por su nombre. Ella seguía riéndose y gruñendo. Mi trabajo era pasarle las cosas, el de mi papá sostenerla, ya que en esos momentos se desvanecía. Así transcurrieron varias horas, en donde él repetía que lo había mandado Dios para echarlo de ahí. Ya eran las 4 de la mañana y todos estábamos exhaustos. Él decidió hacer un círculo de fuego alrededor de ella. De nuevo se empezó a sentir un viento helado, y es ilógico, ya que todo estaba cerrado. Se empezó a formar una bruma muy fuerte alrededor, y los remolinos de fuego eran grandes y se movían de un lado a otro. Se aterrizaba la piel. De pronto, solo se escuchó un fuerte rugir como de una bestia. Mi prima se desvaneció por completo. El fuego se extinguió y el señor Lázaro, muy demacrado, pidió asistencia para llegar al baño. Los vecinos la ayudaron. En cuanto llegó al baño, vomitó muchísimo y estuvo un buen rato mientras nosotros acostábamos a mi prima. Él salió después de un rato y nos dijo que tenía que ir a su reino a curarse, que regresaría. Esto nos pareció muy raro, pero pensamos que todo lo que pasó esa noche fue lo más raro que nos había pasado. A las 7 de la mañana nos despertó el ruido de la música en la sala y la cocina. Era mi prima. Al verla la abracé y lloré, pues estaba levantada haciendo el desayuno. Todavía estaba muy demacrada y débil, pero se le veía el cambio. Dos días después, regresó el señor Lázaro, ya que dijo que lo que estaba ahí era muy fuerte y que le costó mucho a sus maestros curarlo, pero que todavía no terminaba. Él habló con mi prima, porque ella se aferraba a que todo eran pesadillas. Proseguimos con varias sesiones de limpias y expulsión. Nos explicó que esta casa estaba ritualizada,
ya que en ella se hizo mucha brujería antigua. Él creía que los primeros dueños se dedicaban a los rituales oscuros, que los aretes que encontró mi prima eran un portal, entonces ella lo abrió sin saberlo al ponérselos, por eso a ella la atacó tanto. Yo le pregunté que si yo tenía algo que ver por las cosas que me pasaban desde niña, y pues él me dijo que ese era un don y que la fuerza de mi espíritu fue lo que hizo que él llegara hasta nosotros, que si quería desarrollar mis habilidades, él me ayudaría. De esto ya tiene un año, mi prima está mejor, mis padres están mejor que nunca, iniciaron un negocio, y pues yo acepté la ayuda del señor Lázaro. Él es mi maestro ahora, estoy desarrollando mi don en su reino para poder también ayudar a la gente como él lo hizo por mi familia. Esta es la historia escalofriante que sufrió Sofía y su familia en esta casa maldita. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like y dejen sus comentarios de lo que les pareció esta gran historia, ya que tu opinión es lo más importante para nosotros. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz del oculto.